Muy buenas noches para toda la gente de Noticias Reales DH, transmitiendo por Nuestra Radio FM, señores. Después de unos días que estamos encerrados por la tormenta Fiona, que no ha hecho un gran daño como las otras tormentas, otros ciclones, pero sí ha dejado muchas familias fuera de su casa, muchas inundaciones, puentes caídos, personas que han perdido la vida también por cuidar su ranchito, por cuidar lo que le pertenece, vehículos, todo eso. Muchos desastres. Ok. Buenas noches, hermano Xavier, ¿cómo lo ha tratado Fiona? Buenas noches, el líder de Santo Domingo Este, no, de la juventud. ¿El líder sabe cuál es? ¿Cuál? No, Fiona ha tratado un poco bien, tranquilo en la casa, mirando sí. los acontecimientos que van pasando. Santo Domingo Este, el nivel de país. Fiona trajo mucha agua, muchos problemas sí. con la gente pobre. Por fin vi que se activó el plan social, están dando sus respectivas fundas, que no creían en funda, creían supuestamente, tiraron unos bonos, una tarjeta. La tarjeta la han cloneado todita. Se han puesto todita. Oh, pero ha cada vez agarrado unos tigres con 300 y 400 líderes. Que imagínate que eso es una mafia que hay, que eso es difícil de controlar. No. Vamos a esperar a ver qué sucede. Pero hay mucha agua en Higüey. Higüey está devastado. Sí, Monte Plata. Los vuelos también fueron cancelados, también del turismo, los vuelos de las personas que vienen a nuestro país a vacacionar. Sí, porque ahí está el ingreso fuerte. Exacto, están suspendidos en lo que es Punta Cana, Bávaro, toda esa parte, porque realmente esa es la mata del turismo. Vimos a Félix Grullón llevando a bares. Sí, vimos varios políticos que se identificaron con la causa. Que gracias a que tú tocaste ese tema, no vinieron ese tema ahora, pero ya que tú tocaste ese tema, hay políticos que no les luce tirarse fotos en este problema, en esta parte del agua. No, líder, porque no, porque es que son políticos de a destiempo. Exacto. A ellos no les toca, ellos nunca se han mojado. No, nunca. No, no, no. ¿Usted lo ha visto? Nunca, sí. Yo personalmente que tengo haciendo política en Santo Domingo Este, y que conozco el 70% de los políticos de diferentes partidos, lo conozco a la mayoría. Jóvenes que entran a la política ahora mismo, ¿no verdad? Que eso está bien. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Ahora, hay jóvenes que ahora mismo que están en su etapa de política, entran en el 2020 a hacer política y ganó su gobierno. Y ya ellos creen que son líderes. ¿Estamos con dos cámaras entonces? No, que son líderes comunitarios, los líderes de más profundo peso, como decimos, Santo Domingo. Y yo lo veo subiendo fotos, hablando con gente. Señores, déjense eso. A usted no le luce eso. Y a mí no me importa que se sientan mal. No, que no, es que no tengan que sentirse mal. A ustedes no le luce tirarse una foto en la Cruz Roja, tirarse una foto entregando una funda, no le luce. No dejen de buscar cámaras. Que a ustedes no luce, ustedes no son políticos. Líder. Ustedes son políticos porque su papá lo puso, o su tío lo puso, le consiguió un nombramiento, y lo puso a la puerta, y se creen dirigentes masivos dentro del municipio. Líder, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuánto político usted ha visto, cuando no hay tormenta, tomando en cuenta la defensa civil? ¿Eh? ¿Cuál es político? Óigame. ¿Cuál es? Hay mucha gente de diputados, el mismo Francisco Peña, el mismo Francis Peña, Ana María. No, François de Namaría. Mucha gente, hay muchos políticos que siempre han apoyado realmente la causa de la Cruz Roja, la Cruz Roja. Porque recuérdate que cuando hay estos tipos de tormentas, de ciclones, el político puede venderse más. Sí. En aprovechar la situación que está pasando el país, y pueden salir a tirar fotos para que se vean que están haciendo la comida. Tú sabes que yo decía que por qué, si sabemos que siempre en los meses de septiembre,
octubre siempre entra la tormenta, siempre esos son meses de tormenta, de ciclones. Sí, claro. Estamos en el mes, en el tiempo de todavía estamos en temporada de lluvia y sucesivamente. Todo puede pasar. Exacto. ¿Por qué no aprovechar antes, como sabe que viene la temporada ciclónica, hacer un proyecto, educar a la sociedad primero, ¿verdad? Uh-huh. Conjuntamente con el gobierno y conjuntamente con los alcaldes. Uh-huh. No tire basura en la calle, no hunde tu comunidad, no esto, no lo otro, no. No, es que salga un plan para que cuando se acerque el mes de ciclón, por lo menos la persona que vive en cañada, que vive en callejones, que vive sucesivamente, que cuando el agua viene, se le meten a la calle, se le mete dentro de la casa, ellos pudieran salir un poco más de eso si hay un plan de ciclón, evacuación. De evacuación de la basura, de que esos meses antes de llegar el ciclón o la vaguada ya tengan los municipios limpios. Sí, pero está ahí. Pero espérate, por eso estoy hablando. Entonces, te pongo un plan de la cañada. Mira, vamos cada dos meses, cada tres meses, vamos a limpiar la cañada tal. Vamos a embocar la cañada tal. La cañada tal que. Se anala. ¿Entiendes? Sí, yo estoy de acuerdo. Se anala las cañadas antes que llegue la tormenta. Pero usted subió un video de la comunidad limpiando la cañada. La comunidad. Ya no, entonces, no, porque oye lo que pasa, señores, está bien que vive un municipio que lamentablemente son cañadas, que lamentablemente por cada sector que tú te mudes hay una cañada. Sí. Te mudas en Olimpo, hay una cañada. Te mudas en Alameda, hay una cañada. Te mudas en Mano Guayabo, es un municipio que hay demasiadas cañadas. Sí. Y cada sector tiene su cañada. Sí, ¿entiendes? Entonces, si yo vivo en Villa Aura y pasas cañada, pasa mucho desagüe por ahí, porque ahí viene la venta, el Olimpo, y sigue para ahí, entonces sigue para acá o la cañada. Sí. Bien, entonces esa cañada hay que sanearla todas las cañadas hay que sanearla antes de que llegue la tormenta. Y no salir en campaña o para que vean que están trabajando, para que vean que están haciendo esto, no, es un aviso permanente. Recuérdate que viene el mes de ciclón. De ciclones, cuida tu comunidad, no tire basura, trata de esto, no te hunde. Un plan. No hay plan en el ayuntamiento. No hay plan. La cañada está hasta el tope de basura. Sabemos que es la educación. Se hace una mesa, porque yo siempre fui ahí con Franzote y Ana María. Yo te voy a poner el ejemplo, escúchame. Un ejemplo. ¿Cómo Abel Martínez Santiago? ¿Eh? ¿Cómo Abel Martínez Santiago? No, Abel Martínez, yo le iba a poner ese puesto, usted lo puso, gracias. Abel Martínez había recogido todo. No hubo charco, no. Dos, tres charquitos, pero no. ¿Por qué? Porque ellos mantienen los filtrantes limpios, lo que usted. Plan antes. Se va yo, va con una aguada, mira. No lo limpian. Por sectores. No, eso, es que eso, ese departamento no tienen idea. El ayuntamiento no tiene una planificación de lo que van a hacer. Líder. Continúe. Queremos saber salud pública. ¿Dónde está salud pública? Bueno, salud pública me imagino que está en la calle trabajando. No, salud pública, yo estaba joyando, viendo las redes sociales. El 4 de septiembre fue la última publicación de ellos. El 4 de septiembre. 4 de septiembre, publicando. Pero te dice obra pública. No, salud pública. Ah, salud pública. Área 7. Pero del municipio. Del municipio Santo Domingo Oeste. Atención, área 7. Área 7 de Santo Domingo Oeste. Dice mi compañero Xavier que no lo ha visto y no ha publicado nada en las redes sociales. Entonces, yo estoy viendo seguimiento. ¿Cuántos niños han muerto por dengue? Esa estadística está alta. Van 10 por lengua. Bueno, pues nadie sabe ahora que ya estamos en pre-campaña. Ah, sí, ya no. Ahora. Atención a los políticos, por favor. Si el que quiera comenzar a fumigar, tírenos por las redes sociales. Que le tenemos unos cuantos sectores que realmente necesitan
de la fumigación. De la fumigación. Y ahora que vienen más mosquitos, que lo dijo diciendo ahorita, y la noticia que va a crecer el dengue. Sí, no, es que hay que muchas enfermedades. Es que crece, que es que crece mucho el dengue por la aspiración, no. Que se apilan algún, por ejemplo, hasta en un huevo, un cacarón de huevo que esté para arriba. Yo trabajé 11 años en salud pública. Sí, okay. ¿Tú conoces de eso? Yo conozco de eso. En un huevo, un cacarón de huevo, uh-huh. Se puede. En las gomas, en botella, todo eso. Salud pública, tenemos mucho tiempo que no tenemos con un plan de desinfección contra el dengue. El abate, como colo tapado, tanque tapado, nada de eso. Queremos ver la comunidad en acción. Usted sabe. ¿Qué fue lo que más me dolió? Una foto entregando los polochés de los empleados. Oiga eso. Oiga cómo está peleando ese doctor. Eso fue lo que te vio desde el área 7. No, eso fue lo que más me indignó. Porque cuando usted ha visto dique, subiendo para usted dar unos polochés a los empleados, ¿dónde se ha visto eso? Seguro no ha hecho nada y quizás quiso tirarse una foto entregando los polochés. Líder, usted sabía que del área 7. Del área 7. Desde el área 7 de salud pública se hace un buen trabajo, el mejor trabajo. De ahí salió Soto diputado. Sí. De ahí salió, pero es continuamente, tú estás con la comunidad, porque es un trabajo continuo y de la comunidad. Salud pública está de ahí con la comunidad. Tienen la vacuna de los perros, la vacuna de los niños, tiene fumigación, se daba leche en el PLD. No he visto dando leche a salud pública. No lo he visto dando leche. Óyeme, el mejor, óigame, voy a decir ahora, óigame, usted vea. Óigame, el mejor ministro de salud pública que pasó por la salud pública, ¿sabe quién? Bauta Roja Gómez, el mejor. Cama, ataúles, leche, el programa de medicamentos caros para personas de cáncer. Óigame, el mejor Bauta Roja Gómez, aunque esté en otro partido ahora mismo, pero el mejor que ha pasado por salud pública se llama Bauta Rojas Gómez, el pero, mejor. Pero tú no sabes si eso si no, líder, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Ahora salud pública la desgarantizaron. El que da ataúd, ¿sabe quién es ahora? ¿Quién da ataúd? ¿Eh? El plan social. Y usted con un muerto en Herrera va a coger a buscar un ataúd para allá. Y cuando usted llega allá, los guardias lo van a patear. Antes simplemente yo te llevaba fotocopia de usted, fotocopia del muerto y fotocopia del acta de defunción y le entregaban una caja 0 kilómetros en salud pública. Quitaron eso. ¿Cómo se ponen a dar eso? Óigame, atención área 7, tienen que activarse. Nosotros no estamos buscando cámaras ni hablando por hablar. Si no es dándole. Como usted está diciendo algo, usted chequeó las redes. Óyeme, ahí está. Búscale, búscale área 7. Búscale área 7. Yo se lo voy a buscar ahora mismo para que en Facebook. Mater, mira, hoy te puede entrar área 7 para que el líder vea la última publicación que ellos han tenido. Líder, no han tenido una jornada de vacuna. Estamos vacunando. Se fue el COVID ya. Se acaban las vacunas. ¿Se no fue? Todavía hay que tener una continuidad. Sí, porque la gente no tiene COVID ya. No, líder. El teteo y mojarse en agua. No, líder, pero óigame, todo el tiempo se hace un censo de vacunas por los establecimientos, porque van naciendo muchos niños. Líder, los haitianos no les gustan vacunarse. ¿Tú sabes eso? Que no les gusta. Los haitianos vacunarse. No. Por eso tienen tantas enfermedades. Ellos. Vale. Ahora, le hago un llamado al gobierno central con respeto al Hospital de Herrera. El Hospital de Herrera. El Hospital de Herrera, espérese, que yo trabajé también allá. Yo le voy a decir algo. Es malo criticarlo donde usted trabajó, pero hay que darles unos puntos para que aclaren. Líder, ¿usted sabía que el Hospital de Herrera, la parte vieja, era que antes se formaban? Ahí era que daban la cita, ahí era que daban la consulta. Lamentablemente pusieron a picar y ahora se pasaron todos los departamentos que pertenecían en el edificio viejo, pasaron para el nuevo, tan apilado como sardina. Líder, donde están chequeando las mujeres que se van a chequear, está dividido con chequeando ortopedia.
Pero usted tiene pruebas de eso, líder. No, líder, no me hay que ir al hospital para que usted vea lo que está pasando. Traiga la prueba. No. Usted la prueba y la presentamos aquí. El martes se la voy a traer, bueno, la prueba. Voy a traer. Entonces, yo vi que hicieron un primer Picasso. Ah. El gobierno del pico le llaman a esto. ¿Cómo del pico? Claro. Dan un Picasso y ya. Mire, ya el método está casi terminado, líder. ¿Eh? No. Líder. Ya mira aquí, ahora mismo, en el 9 ahí, las... Déjeme decirle, para no salirme del tema del Hospital de Herrera, el área vieja lo están poniendo Hospital Materno Infantil, eso para los niños. Uh-huh. ¿Quién tuvo esa iniciativa? Gracias al doctor Fran Soto, le dijo a Danilo Medina que pusiera eso en el plan para convertirlo en hospital de niños. Ajá. ¿Por qué la política, yo todos los días estoy más desencantado de ella? Porque usted viene, sé que él tuvo una idea clara. No, y usted debe ser el primer invitado ahí, porque fue usted que tuvo esa idea. No, lo tuvo más nadie, no, líder. No, idea, líder. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender que no lo van a llamar porque no está en su gobierno, líder. No, líder, pero que tenemos que ser centrados, líder, hay que sacar de eso. Pero líder, míreme. Sí, yo estoy de acuerdo con usted que hay que sacar todo. Mire, voy a poner un ejemplo. Yo no le voy a hacer público, sí, pero voy a hacer público. Dale para allá. Yo fui a una actividad del PRD. Ok. Eso fue hace 3 meses ya. ¿Del PRD o del PRM? Del PRD. Fui a cubrir una actividad. Uh-huh. Y me encuentro con el que está en función de la JR, de la J del PRD. PRD. Y le digo, mira, yo tengo un proyecto de urbano. ¿Tú quieres? Vamos juntarnos para poner una cuanta tarima en los barrios, para apoyar a nuevos talentos. Uh-huh. Pero ayer, hace 3 días, veo una foto. Uh-huh. Del PRD que va a llevar tarimas al urbanos de todo el país a nivel nacional. Entonces, usted está viendo cómo la cosa. Está hablando de que si tú das una idea, oye, yo di mi idea, yo fui que di la idea, ese proyecto es mío. Y yo te lo dije porque entendía, amigo, tú sabes. Vamos a meter mano para yo trabajar. Lo que está bueno. Y ya me dejan afuera que yo pueda. No. Cuando hicieron la convención allá. Sí. La convención, a sillazo. Eso es lo que entraba a sillazo allá. Por robar acá. Eso es vagamundo. ¿Y cómo ustedes se roban una idea así? Entonces, líder, lo que le iba diciendo. Ay, tenemos que darnos de eso. La política, por eso es que yo a veces, coño, la voy a desencantar. Mira, lamentablemente la política de nuestro país es una política egoísta. Sí. Egoísta en el caso que hay muchas personas que, sabiendo el talento que tú tienes y los aportes que tú le puedas dar a tu municipio, a tu país, ellos no lo aceptan, ¿entiendes? Ellos te bloquean, ellos quieren sí usarte, que tú le pases los contactos, que tú le busques, no, eso no es así. Ellos quieren robarse la idea, que sí. Usted le pase la idea, ¿no? Líder. Entonces, eso no es así. Entonces, lamentablemente vivimos en la política así. Si tú no eres del PLD, bueno, te jodiste. Si tú no eres de la Fuerza del Pueblo, te jodiste. Si tú no eres del PRM, te jodiste. Si tú no eres del PRD, si tú no eres de ningún partido, te jodiste. Tú no tienes, como ciudadano dominicano que tú eres, en la política tú no tienes suerte, ni vas a tener la oportunidad de entrar al gobierno. Así es, sí, es así. Sí, es así. Así mismo es. Si tú no tienes padrino, no entras al gobierno. No entras al gobierno. Si tú no eres en llave, no consigues un puesto. Si tú no mandas una carta, no te entran a trabajar. Sí, señores, lamentablemente hay que enseñarle que tienen que saber los dominicanos y los que son partidistas, los que son de partido. Ese gobierno no es suyo. Ese gobierno del nosotros todo. Le pagamos los sueldos a ustedes, los funcionarios, ustedes, los empleados, lo pagamos nosotros. Ese gobierno no es de ustedes. Y yo digo a la gente, mi gobierno, ¿qué gobierno? ¿Tú has hecho gobierno acaso? ¿Tú has hecho gobierno? Ese gobierno es nosotros los que pagamos impuestos aquí en este país. Los que pagamos impuestos, que pagamos luz, que pagamos agua, que pagamos el gas, que pagamos la gasolina, que pagamos el internet. Eso nos lo cobran a nosotros y le pagamos a nosotros con, lo, con,
con nuestro sueldo ustedes, le pagamos para que ustedes estén ahí en el gobierno. Y no es suyo, el gobierno es de todo. Y si sabían que fue peleadita ayer, si tienen que entrar, bueno, tienen que entrar. Porque es un gobierno para todos, un presidente de todos, no de los PRMistas, un presidente de todos. Pero cuando el presidente va allí, no por los PRMistas que ganan. Es con el país entero. Es con el país entero que gana el presidente, señores. No con los PRMistas que gana el presidente. Abren los ojos. No se sientan llenos de poder. Endosados. Endosados, que ellos sí, que nosotros vamos. Mentira. Mentira. Yo dije hace 2 meses por ahí, ¿no verdad? Sí. Que el presidente ganó por una ola de un cambio. No, ganaron todos los líderes, los diputados, los regidores, todos. Todo, pero claro. era una ola del cambio. Sí. Se jaltan del PLD. Se jaltan del PLD. Ahora bien, ya no hay ola del cambio. Ya, lamentablemente, el coronavirus pasó. No hizo conocer lo que es las redes sociales. Así mismo. No hizo conocer las redes sociales. Ya no es como antes, que estábamos obsoletos por las redes sociales. Ahora el 70-80% tiene un celular, tiene unas redes sociales, consume internet, sube su foto, sucesivamente. Entonces, debemos de ser más conscientes con el poder, con los cargos. No porque usted sea del PRM, usted entiende que ese partido es mío y que porque él no estuvo conmigo, él no va para el gobierno. Entonces, yo que estoy afuera, usted que está afuera, mañana que lo venga a buscar otro, va a decir, espérate. Ahora sí. No, espérese, voy a decir algo. A mí, yo he tocado muchas puertas, por favores, de medicina o algo. Nadie me ha dado la puerta. No. Cuando yo tengo el gobierno de Abel Martínez. ¿Usted abre la puerta también? No. Yo. Abre la puerta. Pero decirle, no, yo se la voy a abrir. Pero no simplemente porque yo no soy como ellos. Yo aprendí y he trabajado con una persona como Fran Soto, como que te aprendió a todo el mundo. Déjeme decirle, ¿por qué yo le digo por eso? Porque ¿cuánta gente no tocaron la puerta del Hospital de Herrera? Mucha gente. Hasta yo mismo fui. Y a todo el PLD. Y a todo el mundo. Y mucho, y fui a mucha gente que tenían problemas. Y tú no encontrabas allá cada rato. Sí, pero que estoy diciendo, todo el mundo tocó la puerta de allá. Claro. Y nosotros también en un partido. No, es que para la comunidad. Claro. Tú tienes un puesto de la comunidad y para la comunidad. Yo estoy ahora tranquilo, solo. No, yo no cogí ningún endiosamiento del puesto que yo tuve, de los puestos que ocupé. No, pues yo mismo tuve la alcaldía. Yo duré 10 años en la alcaldía. Y no cogí endiosamiento de nada. Y no estaba así. Y estaba de ahí. Y no estaba así, normal. Entonces, esta gente, la mayoría, son amigos míos, la mayoría, tienen ya 2 años en el gobierno y se sienten los presidentes. No, líder, no es eso. Tienen 2 años en el gobierno y son críticas el gobierno pasado. Pero hagan algo ustedes ya. Tienen que hacer algo ya. Espérate. El puente que se cayó. Eso fue tu gestión que lo dejaron. Espérese. Eso fue tu gestión que lo dejaron. Ese es el problema del gobierno. Sí. Ese puente que se cayó fue porque la pasada gestión no le dio mantenimiento. No, señor. Y llegó una hora y se desbarató. Tienen 2 años. Pero no importa. Tienen dos años, líder. No trabajando. No trabajando en la pública. No, espérese. Atención, la pública. No trabajando. El ministro de la pública debe estar preso. Porque él tiene 2 años ya de mantenimiento. ¿Sabes con qué va a pasar también? Con el que está en las Américas también. Que le pusieron una columna. Yo se lo voy a tirar la foto y lo voy a buscar. Pero eso fue en tu gobierno. Pero que no, no da mantenimiento. Ok. Mario Lama también. Sí. El hospital, para que se siga ahí. Mario Lama hizo un aporte grandísimo. Se emocionaron. Contentos. Subió video de rebosamiento que le hizo Larry Contreras. Le pusieron una capa para que no se filtre. Se filtró el hospital de nuevo. ¿Líder? ¿Se filtró? Sí. La emergencia de agua. Bueno, seguro que los constructores que estaban construyendo no hicieron la cosa. Y le voy a dar un dato, míreme. Me dieron un dato. Esta sí me la voy a jugar, míreme. Bueno, juégase. Averigüe bien. Mario Lama. Que espérese. Mario Lama. No, es que no, yo no voy a decir nada. Ajá. Por fuera. Mario Lama. Va a ser el enemigo más grande de Luis Abinader cuando Abinader lo quite. ¿Tú sabes por qué? Le va a pasar como Danilo cuando quitó a Fernández, el de aduana, que empezó a criticar y a decir toda la cosa de Danilo. Eso mismito va a ser Mario Lama
con Luis Abinader. Oiga, se lo digo yo hoy. Desde, mi hermano, desde que lo quite. ¿Tú sabes por qué? Porque los directores, lamentablemente, que no son de su entorno, como el del Hospital de Herrera, Mario Lama lo patea. No lo apoya. ¿Por qué? No lo apoya. ¿Por qué? Óigame, ¿por qué? Porque yo me he hallado con sus directores del Hospital de Herrera. Me he hallado y me han dicho la precaria que se está pasando en el Hospital de Herrera. Es un hospital que, lamentablemente, ¿cómo usted va a tener una mujer atendiéndole, haciéndole una revisión de su parte íntima y va a tener al lado poniendo un yeso? Líder, si usted no tiene espacio, lamentablemente, usted tiene que tener idea. Se alquilan vagones y ahí se sigue dando la consulta. Pero si usted no tiene el espacio necesario, diga que no. Director, no se quiere casar con la gloria porque usted no tiene el espacio. Lo está dividiendo, líder, es una cortina. Eso se ve feo, deprimente totalmente. Líder, míreme, ese hospital da pena. Hay que ir por el Hospital de Herrera. Pero le decimos a Luis Abinader que siga metiendo los fondos, porque estoy viendo muchos camiones que están llevando arena, que siga metiendo los fondos y que adelanten mucho más rápido la parte nueva que están haciendo el hospital materno infantil, que sigan continuando a máxima capacidad, porque son a las personas del sector que hace daño eso. Sí. Usted se imagina un hombre de que poniéndole un yeso y que la mujer suya le estén haciendo un vaina ahí en la vagina. Un papá, le tiene una foto, una vaina. No, ¿dónde va a caer eso, líder? Líder, otro tema que venimos tocando. Pero espérese, no nos sale el tema de la tormenta todavía, que estamos en tormenta, espérese. Vamos a una pausa casi en breve, pero vamos a seguir con la tormenta. Pero antes de seguir con la tormenta, señores, hay que destacar que vimos muchos políticos aportando a la educación este fin de semana. Sí. ¿Ven? Mucho. Vinimos este mucho fin de semana. Mencioné uno ahí. Ahí yo vi la empresaria comunicadora Noribel Uceta y la regidora Ana Mirka. Adamica Espinal. Espinal tuvieron haciendo entrega de mochilas, cuadernos. Un compartir muy bien que vi que los niños, por lo menos, no que solamente se llevaron un cuaderno, sino que disfrutaron de bizcochos, de música, de payaso, de pintar caritas. Y felicitamos a nuestra amiga Noribel Uceta por ese apoyo que está dando a los más necesitados de Santo Domingo. También nuestro amigo Phil, porque también estuvo entregando en Macosta. También vimos al regidor Freddy Encarnación. También entregando Macota, también parte. Leí Bautista, yo vi entregando Macota. No me fijé bien. Sí, yo la vi, sí, seguimiento en las redes sociales, vi, yo la vi a ella. Vimos también unos jóvenes que no son políticos, están afuera de la política, sí. De la barbería JJ, Barbechow. Entregaron mochila, esperaron muchos niños allá abajo en Guajimía. Sí, también. Son causas. Wellington también lo vimos. Wellington también lo vimos haciendo. Sí, yo también lo vi a Wellington dando un seguimiento. Yo estoy dando seguimiento por las redes sociales. También Maciel, la Fundación Doña Nilfa y Maciel, también vi que también entregaron mascotas. Y mucha gente que se nos quedan los nombres también que hicieron su aporte a la educación. Sí, están haciendo su aporte a la educación, líder, porque la educación está fea. ¿Cómo así, líder? ¿Eh? Hasta voy a ver yo. La educación está fea, líder. Líder, ¿qué tiempo usted tiene en política? Bueno, yo entré a la política en el 2007. Ok, ¿desde cuándo usted vio un bono para pagar colegio? Hay un bono de 500 pesos. La primera vez. La primera vez. Y va a ser, no va a ser los padres que van a coger. Directo al colegio. Directo al colegio. Cada padre va allá, sí. Y vamos que le manden a sus 500 pesos. ¿Pero por qué 500 pesos? $500. Ah, va a ser claro con $500. $500, líder. Ah, bien. $500. Yo ahora aplaudo al presidente, coño. Aplaudo al presidente. Y sé que. Aplaudo, líder, que es un presidente. No. Yo le voy a aplaudir. Aplaudo al presidente que está dando $500 para todos los padres y madres que no tienen escolar. Eso está bien, presidente.
Lo felicitamos. Líder. Yo porque lo tengo, usted, yo no me apunto. Usted, ¿cómo tengo que dar los sobrinos míos? Líder. ¿Y cuándo que van a dar eso? Usted tiró su, usted tiró los números. ¿Usted sabe cuántos estudiantes se quedaron fuera? Mucho. Casi 500 mil estudiantes. Tírale un cálculo a $500. ¿Cuánto hay que buscar? Son muchos. ¿Eh? Son muchos. No, eso. ¿Usted sabe cuánto? Pero eso van a dar para el año que viene. Usted. No, no, este año. Este año. Este año. Ah, pues yo vamos a estar atentos. ¿Es de que mañana? ¿Qué empieza? No, no. Sí, mañana miércoles. Mañana que empieza. Entonces le dicen, ¿sabe cuántas butacas faltan? Ah. 184 mil butacas. ¿Sabe cuántas butacas entregó Fulcal? Caco mala palabra. Uh-huh. 15 mil. No, pues seguro la estaban reparando las otras. ¿Eh? Iban a hacer entrega ahora ya. La entrega ahora. Y dijo, reparándose, Fulcal seguro la dejó reparando. La entrega ahora. Y dijo el ministro que todo el que tenga licitación con butaca va a caer preso. Vamos a someter. Ah, bueno. Bueno. Me da una pausa comerciales. Y empezamos ahora con el tema de algunos problemas de la comunidad. El tema que viene, los señores, es un tema picante. Porque Xavier, señores, vino hoy. Parece que la tormenta lo desacató. Y vino hoy con la boca llena de fuego. Así que vamos a comenzar y regresamos en breve con su programa Noticias Reales. Bueno, señores, regresamos a su programa Noticias Reales de H. Así que se llama nuestro programa Noticias Reales de H. Nos puede seguir en todas las redes sociales, en Twitter, nos puede seguir también en Instagram, también nos puede seguir en YouTube. Nuestro canal de YouTube, Noticias Reales, se puede suscribir y puede dar seguimiento en todas las redes sociales. También el mes que viene ya estaremos en la calle llevando noticias reales de verdad, noticias de que la persona no tiene la facilidad de denunciar. Nosotros estaremos en la calle. Vamos a recorrer el municipio por los cuatro lugares de nuestro municipio. Vamos a andar por las cuatro esquinas, buscando información, presentándosela a ustedes para que estén enterados de lo que está pasando en el municipio Santo Domingo Este. Y después nos vamos a desplazar a todas partes de la ciudad de nuestro país. Así que vamos a estar primero en Santo Domingo Este. Y después vamos a andar el país entero. Así que vamos inmediatamente a pasarle con mi compañero que tiene informaciones muy importantes que darnos a esa persona del municipio de Santo Domingo Este que no se ilusiones con algunas obras que ha presentado la alcaldía de Santo Domingo Este. Bueno, líder, vamos a hacer un esto rápido. Mate, súbeme ahí la foto del diputado. Del alcalde Peldamio. El alcalde Peldamio, sí se llama. El alcalde sin funciones, entonces. No, sin cartera. Sin cartera, porque tiene funciones. Ahí lo vemos tirando plazos, tirando cera. Plato, recogiendo basura, recogiendo escombros. La noticia de hoy, líder. Oiga, que diputado exhibe armas de fuego y dinero anunciando de ir a ayudar a la persona de la tormenta Fiona. ¿Usted se recuerda cuando él salió bebido alma de un cuarto que él subió, sí, una foto? Sí, sí. Yo creo que él lo hace para llamar la atención. ¿Te crees? Sí, eso es, son unos tips para llamar la atención. Él es un bueno palito. Bueno, déjame decirte que Elías Bay se ha caracterizado. Mire, se ha caracterizado por esa parte. Él siempre ha hecho esos contenidos de llamar la atención. De llamar la atención con las armas. Pero no, señores, Elías Bay. Ah, pero él es hijo de Farid y Raful. No sé si es para la full, pero el PLD mucho. Y estamos una persona carismática de Santo Domingo Este, fue fiscal, es diputado dos veces, ahora mismo aspira a la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Esas son jocosidades de Elías Bay. Eso para llamar la atención. No sé si para llamar la atención, pero eso es curiosidad, una bromita para pa sus redes sociales. Una bromita enseñando alma, como está la situación ahora de violencia. No, y tú sabes que a él no le van a llegar para atracarlo, a Elías Bay. No le van a llegar para atracarlo ahora mismo. Pero yo creo que Elías Bay, todo el que conoce a Elías Bay, del municipio de Santo Domingo Este, no se puede llevar
un sorprenderse por esa imagen de las joscosidades de Elía Bay. Elía Bay siempre ha sido así, un tipo claro, un tipo que realmente sabe así. Elía Bay conoce la situación de nuestro país. Bye, porque bye. Tú salís con cuarto, una pistola enganchada, porque tiene que cuidarse porque está llevando cuarto. Y oye el mensaje. Él no está dando fundita, lo que está dando papeleta, Óyeme. Elías va dando papeleta, no está dando funda, Gracias a Dios. Ni dando de esa vaina. Elías va lo que está dando papeleta. Gracias a Dios. Ponme la funda otra vez ahí. Gracias a Dios que pusieron un alto. Y de la presidencia para que no tomen alcohol hasta 6 de la tarde. Imagínense yo que. Ahora, malo es si Elías Bay va a tener un wiki ahí. Un wiki. Y que voy a hacer tú, ya lo que va a hacer. El menú. El menú ahí. Sí, ese fue el primer paquete que sacó. Tú sabes que tiene unos faldos. Tiene unos faldos. Y dijo, voy para la calle a entregar esto y esto y esto. Por eso las curiosidades de Elías Bay. Eso puede llamar atención. Que lo vemos, Elías Bay ahora. No sé si tú estás, no sé qué ha pasado, como un diputado está haciendo obras que el ayuntamiento. Tapar una zanja, eso le toca al ayuntamiento. ¿Hola? Uh-huh. Hacer una acera, eso le toca. Entonces le está dando la contra a Duro. No sé si la contra. ¿Quieres tú? Le está picando la zapata. Seguro. ¿Quiere que se caiga la zapata? Pues parece que está buscando la manera de que Andújar no lo entren ahora en la aspiración. No, y no entren a él. Óigame, la voy a jugar. Elías Bay, ¿sabes lo que está haciendo, líder? Dígame. Él está haciendo que el nombre del ruede para que lo pongan diputado seguro. ¿Tú crees? Usted es político. Oye, pero anda. Usted es político. Él anda atrás de la sindicatura, no quiere ser diputado ya. ¿Creo que es diputado ya? No, quiere ser alcalde. Entonces, que suelte eso. Le va a pasar lo mismo. Que vemos el amigo de usted, Radamés González, amigo mío. criticando el gobierno pasado, y fue más de 7 veces para que le dieran la alcaldía a él, que quitaran a Francisco Peña. Más de 7 veces. Yo le puedo decir la fecha que fue al Palacio Presidencial a decir que quiten a Francisco Peña y que lo pongan a él como candidato. Y ahora se casa en la gola diciendo y atacando el gobierno. Un hombre que se tiró del barco faltando 3 meses y le dieron la onza. Así cualquiera se va de un partido. Mire, bueno, yo dije que sabía el virus hoy, yo no puedo controlarlo. Me diga lo que quiera. Mire, vamos a hablar del asunto de cuál es el problema que hay en Casa Diosa. En Casa Diosa hay un tema. ¿Cuál es el tema? Porque hay un tema fuerte. Ese tema, señor, lo estamos investigando. Atención, munícipe. Vamos a investigar el tema de Casa Diosa. ¿No? Casa Diosa, sí. La pared que han puesto. Pared y portón. Y portón que han cerrado lo que es la vía pública, porque eso es público. Usted no puede, por más negocio que usted tenga, usted no puede nunca permitir cerrar una entrada. No, eso leí del que ellos hicieron algo para beneficiar la comunidad, ¿verdad? Porque la hora de atraco que hay, la delincuencia y cosas. Pero cuando usted va de noche, se sorprende que donde hicieron el portón y la pared, están los camiones de ellos guardados. Un parqueo tienen ellos ahí. Entonces, no. Hice la inversión para proteger los municipios. Yo voy en un carro mío y no puedo pasar. No puede pasar. Tengo que entrar a pie. Tienen que entrar a pie porque están cerrados. Usted no vive en esa zona, en ese pedazo, ahí usted no puede entrar en un carro. Okay. Porque tiene su control líder en la calle. Oye, pero la calle ya cerraron con un puertón y por ahí entran. Sí, pero yo creo que la comunidad se siente asegurada. Si ellos no tienen una autorización de la junta de vecinos, ¿verdad? La comunidad está 50-50. Los que viven ahí atrás, que están tapados, están conformes con eso. Los que viven afuera, que pasan por ahí, no están conformes. No, hay un lío grande. No están conformes. Usted no puede agraciar a otro. Y los otros, ¿por qué no viven en el? El martes que viene vamos a hablar de ese tema. Yo voy a traer la resolución de la eliminación de la pared. De la pared. Que se buscó y todo. Y la voy a traer el martes que viene. Con Dina Chávez. Hay mano oscura en ese cierre. Claro, hay mano oscura. El síndico fue. Okay. ¿Usted sabe por qué hay mano oscura? Porque si el síndico va y llevan la orden ya de demolición de la pared, no mandaron el síndico. Dina la llevó a la comunidad y derrotaron la pared. Óyeme, la sindicatura no fue. La misma comunidad con la hoja fue que desbarató la pared. Okay. Entonces, ese tema, yo voy a traer la solución, voy a hablar con Dina Chávez para que me la entregue, para que la mostremos
eso el martes que viene. Entonces, líder. Vamos a mencionar la mano negra también. Que no, ahí hay mano negra. Ahí, hay mano negra, líder. Ahí hay que ver bien el menudeo. 10 menudeos, 10 menudeos. 10 menudeos ahí. No, no, el menudeo. 10 menudeos. Se ponga que se molesta con. No, líder, porque vamos. No. Vamos a aparecer con así, para arriba. Pero usted no está, usted está mencionando nombre. No. Pero está mencionando nombre, pero 10 el menudeo. 10 el menudeo. 10 el menudeo. Cuénteme, líder. La información de dinero es muy importante. Ya terminamos la casa de Dios. Vamos con las otras informaciones. Líder, hay una cosa que me está preocupando a mí. Usted vio en estos días que el síndico se casó con la Gloria diciendo que van a hacer un campo de golf, de fútbol. De fútbol, sí. Allá abajo donde estaba la pulga, ¿verdad? Ok, eso, eso. Según mis chivatos, lo que me cuentan. Él dijo que era para la comunidad. Sí, para la comunidad. Okay. Según mis chivatos me cuentan que ese campo de golf, esperemos en Dios que no sea así, lo van a privatizar. ¿Cómo? ¿Usted sabe de quién? ¿Usted aseguró eso, líder? No, líder. Tengo fuente. Digo, tengo fuente. La fuente que le están diciendo. Tengo fuente ahí adentro. Okay. ¿Qué me están contando, líder? ¿Qué me está pasando? Ok. Entonces, lo van a privatizar. Andújar, yo creo que tú no vas a cometer esa locura de tú privatizar eso. Óigame, ¿qué está pasando, líder? ¿Usted sabe dónde está el Conticlub? El Conticlub, donde está el campo de gol, ahí abajo. ¿Sabe la guiar? Sopa rico ahí. El campo de gol le están retrocediendo de la pared perimetral de ellos, 6 metros para adentro. Uh-huh. Ahí van a hacer otra pared. 6 metros para adentro, hay una pared. Entonces, vienen, porque eso es del gobierno central, que van a eliminar la franja del café, que están arriba de la acera, la van a eliminar. ¿Por qué la van a eliminar? Porque el gobierno le va a dar apartamento a cada uno de esas personas que están en esa franja del café, le van a dar apartamento que está construyendo la casa ahí abajo en Guajemía. Entonces, ellos están retrocediendo 6 metros para adentro. Eso, ¿qué empresa privada cede su espacio? ¿Por qué el club está cediendo ese espacio? ¿Será que lo está cediendo ese espacio en beneficio de la comunidad? ¿O le está cediendo ese espacio porque le van a entregar el campo de fútbol? Tenemos que ver, claro, la comunidad queremos saber y ver la maqueta de ese campo de fútbol. ¿Qué asociación lo va a manejar? ¿Qué directiva lo va a manejar? ¿Cuántos clubes del municipio de Santo Domingo Oeste van a jugar fútbol ahí? Porque tenemos que ser claros con ese campo de fútbol. Porque el pobre no juega fútbol. El pobre no juega fútbol. Entonces, la comunidad tiene que tener algo pelado con ese campo de fútbol. Y ver por qué el Conti Club está cediendo su espacio. Cediendo su espacio. ¿En qué beneficia al Conti Club de ese espacio? ¿Cuál es el truco y la mano negra que hay ahí atrás? Tenemos que estar a ojo pelado, la comunidad del café, el 12, esa zona aledaña. Va a ser una carretera buena, porque ahí va a ser de 2 vías. Se va a desarrollar mucho ahí, va, tú vas a poder entrar al café, entrar rápido, salir rápido, porque va a haber eso. Pero queremos saber por qué el Conti Club está cediendo su espacio. Porque nadie, ningún empresario privado cede su espacio para ayudar a la comunidad. Si no es porque le vayan a dar algo. Este es el diario vivir. Aquí ya estamos viviendo y estamos claros. Todo el mundo sabe las informaciones. Todo el mundo maneja informaciones. Andújar, queremos que tú estés sumamente claro con eso. Oye, que esté muy claro con eso. Estamos al acecho y te vamos a seguir dando seguimiento a ver qué sucede con eso del campo de golf. A ver cuál es,
¿Quién va a dirigir ese campo de gol? Esperemos que tú te puedas casar con la gloria. Tocando otro ámbito, tengo una inquietud. Político que se quedaron siendo duro en Santo Domingo Oeste. ¿Por qué traigo esto a reducir? Porque fueron políticos que tenían estructura, que podían ver ganado, pero la buena suerte ni el trabajo lo acompañó. Dicen muchas veces cuando tú estás esperando un cargo y cuando tú pierdes, tú perdiste porque alguien quiso que tú perdieras. Antes decían que era en la Junta, que en la Junta se vendían, que en la Junta hacían mucha crítica. Políticos que se quedaron siendo duros en Santo Domingo Oeste, que tuvieron estructura y no supieron forjar ni ocupar un cargo electivo como síndico, regidores o diputado. Tenemos al profesor Roberto Núñez, todo el tiempo aspirado a síndico de Santo Domingo Oeste. Nunca ha podido alcanzar la curul de síndico. Tenemos a Alberto Rodríguez, aspirante a regidor toda la vida del equipo de Sontasi. Sontasi quedando en unas elecciones municipal número 2 y no poder sacar ni un regidor. Eso deja mucho que hablar del equipo y de la base de Sontasi, del ex compañero Sontasi, que ahora está en otro bando, en la acera del frente, como se dicen lo de Luis y lo de Hipólito en el municipio de Santo Domingo Este. También tenemos otro político que se quedó siendo duro, Ana Lucía Lora. Aspiró a regidora, ahí se retiró, perdió, y después aspiró a diputada. Otra política que se benefició de muchos políticos de Santo Domingo Este, del entorno de Manuel Rivas, de muchos entornos del municipio. Ahora está en el PRM, y ese fue para el PRM. Esperemos que no siga quedándose siendo dura. Otro político se quedó siendo dura. Cristina Pérez de Amoró. Siempre aspiró a diputada, la profesora Cristina Pérez de Amador. Nunca tampoco logró nada. Juana Méndez, candidata a diputada también, nunca llegó a nada. Se quedan siendo duros y se quedan siendo duras en el municipio de Santo Domingo Este. Otro más, Bernardino Pichardo. Son tis de la política que vengo tocando, que siempre han aspirado a un puesto y nunca han logrado ningún puesto. Leo Sánchez. Leo Banca, ¿no? Leo Sánchez, Leo Banca fue regidor, pero Leo Sánchez del PLD también se quedó siendo duro. Okay. Que tenían estructura líder y nunca llegaron a nada, a ocupar ningún cargo político. Renato García, aspirando a síndico, también. Usted nunca llegó a ver vaya Renato García ahí de La Palma. Estaba aspirando síndico, también se quedó siendo duro. Sí. Carolina Abreu, que Omega, quedó. Amiga. Oh, amiga mía. Esa es amiga mía. Quedó en interna del PLD número 1 como recandidata regidora. Sí. Pero después no llegó a pasar. Líder, son gente que tenían estructura y nunca aprovecharon la coyuntura fuerte. Falta poner mi nombre, Lidia. No, porque eso. Espérese. Son gente que tiene estructura. José Manuel Mesa, sí, que ha aspirado todo el tiempo a ser síndico y nunca ha llegado a nada. No, porque eso ya es algo que seguro él se beneficia de eso, esas aspiraciones. Porque usted sabe, ¿cómo usted mañana voy a salir yo a pedir que a síndico a todo el mundo este? No. Un tema que usted estaba bebiéndose una pastilla ahí, Alberto Rodríguez del equipo de Sontasi, ¿por qué nunca ha llegado a su puesto? Bueno, en ese tema tenemos que venir
activo para todos esos temas, porque hay dentro de los equipos, sí. Hay aspirantes. Hay muchos aspirantes. Y hay personas que lamentablemente se ilusionan con los líderes y entienden por qué ellos le demuestran esa lealtad, esa confianza, y son al 100 con ellos. Ellos entienden que los líderes es igual de esa manera con nosotros, los que somos, los que hemos estado. Mucha gente lo que pasa es que porque usted esté al lado de Francisco Peña y usted ve que los compañeros lo saludan con un respeto, ya usted piensa que usted puede ocupar. Ok, claro, pues sí, claro. Ya usted se hace esa ilusión que usted claro. puede no, pero ocupar yo, ese cargo. En mi caso yo no me hice nunca esa ilusión. Yo de que apelé una posición política, apelé en el 2016 como regidor, entendía que como yo dándome a conocer primero como aspirante en 2016, ya para 2020 ya tenía una estructura fuerte. Una estructura fuerte. Pero si el líder mío que es mi líder, los dos líderes supuestamente que yo tenía, no van a lanzamiento, sé que no. Míreme, líder. Entonces, del equipo de Renato García se benefició en el momento que creció mucho Valentina de la Cruz, por eso fue regidor. Sí, sí, porque sí. Salió de ahí, de ese entorno. Sí, sí, sí. Pero, sin embargo, entonces, el voto duro del PLD, del equipo, después de Manuel Rivas, de seguir el doctor Franzotto, porque el doctor Franzotto sacó dos regidores sí. y una diputada. Sí, claro. Entonces, hay que ver ese caso de Alberto Rodríguez, hay que verlo muy bien, si no es que el equipo no lo reconoce como su regidor. Como su regidor, porque son quedó número 2 en votación. Sí. Y no saca ni un regidor, eso deja mucho de qué hablar ahí pequeños bueno, minutos. Pues, eso lo vamos a investigar. Y ya tú sabes que llegó la hora de la hora de ir, ¿no? como dice. Y dice a la gente que se suscriba a nuestro canal de Instagram. También nos pueden seguir en Twitter o Noticias Reales. También en su canal de YouTube. Y también recordar suscribirse a la plataforma digital Neutral Radio FM, que es por donde transmitimos. También dar a la campanita para que esté atento de todo. Así que de mi parte me despido. Lo paso a mi compañero. Gracias por estar en con nosotros. Seguimos dando seguimiento. Actualicen, dennos la campanita, aceptar. Siempre van a tener algo nuevo que ver de todos jóvenes de la comunidad. Vamos para la calle a identificar la problemática de Santo Domingo Este. No venimos con ocultar de nada, cosa de nadie, ni de nada. Venimos a hacer un trabajo diferente a lo que están y lo que no están en Santo Domingo Este. Venimos diferente, totalmente diferente. Por eso nos llamamos Noticias Reales, para hablar con la verdad y todo lo pormenor de la comunidad. Usted, hay un hoyito, llame si quiere pone el número ahí nos vamos para allá, vamos para el presidente de la Junta de Vecinos de Juan Guzmán, allá entrevistamos, damos recorrido, vemos la problemática de la comunidad y lo que el síndico no ha podido, ni el gobierno central ha podido vender, lo que el síndico si le han prometido y todavía es la hora que no han llegado. Bueno, no es crítica que vamos a hacer, sino es para que no, la crítica, voz llegue. Crítica constructiva. Para que la voz llegue. La demanda que él prometió. Todo. Lo que se prometió que no se ha cumplido para que le llegue. Dame decirte que nosotros creamos este espacio. Fue con un ojo visual que no hay en Santo Domingo. Sí, no, algo diferente, algo totalmente diferente. Algo que sea realidad y que se vea de verdad que nosotros estamos aportando de verdad. Sí, pero tenemos que hacer algo, porque allá hay muchos canales de noticias y está todo el mundo, está todo bien. ¿Todo bien? Está todo bien. Está en el gobierno. ¿Eh? Está en el gobierno. ¿Menos Diana? Yo no sé. Se debe para allá, que se nos va a meter en lío nosotros. Bueno, okay.